De Interac, bueno, hoy dentro de los proyectos que ellos tienen planteado para todo el 2018, uno de los proyectos es hacer la presentación de la película Coco y sábado 12 de mayo a las 3 y media de la tarde. Y bueno, ya está todo preparado para poder pasar la película con una entrada de 20 pesos, se incluyen los pochoclos, hay gaseosa. Y bueno, es como que la verdad que con todas las ganas y las pilas que le ponen ella para trabajar. Creo que va a venir un montón de gente y bueno, y ellas son, en realidad es como que hacen todos ellas y bueno, está muy bueno el desarrollo de la película, después van a hacer una interpretación de qué les dejó la Una película a especie de cada uno, debate. exactamente. Así que bueno, sería bueno que tal vez alguna de ellas te vaya comentando aparte de esto, otros proyectos que tengan para el año. Bueno, listo. ¿Por dónde empezamos? Por acá. La idea de este proyecto surgió porque se nos ocurrió que es una película muy linda y deja un mensaje hermoso y que para aquellos que no habían podido verla, es este cine accesible y esperamos que venga muchísima gente porque lo preparamos con mucho esfuerzo. ¿Cuál es la interpretación que vos les da la película, Coco? Tu interpretación sobre la película. Y no puedo decir eso antes de la película. Bueno, pero total no la estamos viendo Sí, me van a ahora. ver otro día, Mario. Te van a ver la semana que viene. No sé si alguno lo quiere contar. Yo creo que, bueno, a ver. sí. Le No sé. da un gran valor a la familia, Sí. digamos, y te deja distintas enseñanzas que son buenas para los nenes. No sé cuál más habíamos visto. ¿Qué otra enseñanza? Sí, lo más importante es el valor de la cultura y la familia. Cultura y familia, digamos, el fundamento. Bueno, y después hicimos otros proyectos durante el año. El Día de la Mujer fuimos a repartir claveles por la ciudad y ahora en las fechas patrias repartimos escarapelas. Después tenemos otros proyectos como hacer entre nosotras apoyo escolar para los chicos que nuestro club beca, hacerlo acá en el club, o sea, sin ningún costo, para ayudarlos. Después también teníamos otro proyecto que es hacer charlas de educación sexual en distintos barrios con profesores que nos ayuden y hacer rampas en puntos de nuestra ciudad que no tienen y que sería importante que tengan, hacer rampas para sillas de ruedas, para discapacitados.